في وسط الملعب الكرة تتيار تعود مرة أخرى جميلة الكرة باتجاه فيني ينطلق يحاول يتوغل فيني 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 إلا بوجود هذا البرازيلي يرقص أفرح هنا فينيسيوس. Bueno, señores, Vinicius Junior parece que nunca se fue, ha vuelto al Bernabéu, ha vuelto a la Liga, ha vuelto a marcar. Ya lo hizo contra el Napoli en la Champions el partido pasado, pero se lo ve físicamente impecable. Está marcando diferencias como siempre, volvió espectacular de la lesión y está destinado a sorprendernos partido tras partido esta temporada nuevamente. La estrella brasileña es de los mejores del mundo, si no el mejor, cuando está en óptimas condiciones y una vez más demostró su calidad desparramando al arquero y empujándola hacia la red en esta goleada del Real Madrid. Y de Jude Bellingham también podríamos hablar, que está marcando su 10º gol en 10 partidos con el Real Madrid en la Liga y en la Champions. Está salvando en varios partidos seguidos al Real Madrid, abriendo marcadores, marcando en los últimos minutos de los partidos. Está marcando diferencias, está siendo la estrella que el Real Madrid necesitaba ante la no llegada de Mbappé. Y la verdad que a todos nos ha sorprendido. Prometo hacer pronto un video reaccionando y analizando el juego de Jude Bellingham, todo lo que aporta al Real Madrid, su cuota goleadora y cómo lo defino como futbolista. Espero que estén atentos al canal y le den apoyo a estos videos. Muchas gracias. No olviden suscribirse.